Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que Cambian Vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy es Daphne Anastasius Mostaki. Es artista visual, psicóloga y escritora. Como creadora, ha explorado en diversos lenguajes, principalmente la pintura y la escultura. Sus obras se exponen en distintos lugares del planeta, tanto en Chile y en el extranjero. Además, es autora de los libros Somos Amor, Conversaciones de Amor y Happy Couple, entre otros. Daphne, Hola. un gusto tenerte acá a estas horas de la madrugada. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Feliz que me hayan invitado. Gracias. Estupendo. Daphne, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote cómo, de qué forma el arte entró o llegó o se abrió en tu vida. El arte. Lo que pasa es que mi mamá era artista. Mi mamá era orfebre. Ella estudió en Bellas Artes, pero yo diría que era una persona muy exigente porque tiene cosas preciosas que tenemos en la casa. Y yo, ella tenía un atelier donde ella gozaba. Entonces ella me ponía en un rincón y empecé como de muy temprana edad a trabajar en esmalte sobre metal, en cerámica, en ácido. Ella trabajaba y yo la acompañaba. Entonces la verdad que empezó, y yo diría que lo más que, bueno, me tiene que haber gustado, pero ella era una persona que irradiaba cuando hacía arte. O sea, y yo diría que eso me era entusiasmado, Seguro, seguro. porque lo tenía siempre ahí el arte, siempre estaba con ella, sí. ¿Y de qué parte del planeta vienes con tus apellidos? ¿Cuál es la Ya, ¿cuál es la historia? historia? Anastasio, ustedes son todos griegos, Son todos son todos griegos. griegos. Mi abuelito, los dos vinieron en busca de amor a Sudamérica. Por el lado del papá, mi abuelito conoció a la abuelita en Francia, que era ella una niña huérfana, huérfana, de familia huérfana, pero estaba con sus tíos en Francia. Y él se enamoró de ella. Y ella se venía, ella se iba a ser monja, te puedes imaginar, y se venía a La Serena. Y él ¿La la siguió? siguió, la siguió. Mira qué lindo, la siguió. Así que eso por el lado del papá. Y por el lado de la mamá, el papuli, que mi abuelito, encontró una corista, una niña que cantaba. Ya, y se enamoró de ella también, entonces la persiguió en barco. Con la ¿La persiguió diferencia que la corista no le dio la hora y ella iba a Argentina y él se quedó acá en Chile. Mira qué, así es qué como llegaron mis abuelitos. potente! Llegaron de una manera. El amor los trajo acá. El amor los trajo acá. Sí, Imagínate, divertido, ¿no? qué Sí, potente. linda Sí. esa, Y la una historia de amor fuerza grande. enorme. ¿Y la historia de amor de tus padres? Ellos se conocieron en Estados Unidos. Mi papá fue a trabajar a una empresa de haciendo de un puesto bien bajo, diría yo, ¿ah? Y la mamá ahí estaba saliendo con sus pretes. Así que no le fue tan fácil conquistarla, pero la conquistó, la conquistó. Ellos se conocieron afuera, sí. Y de hecho yo con mi marido también me conocí afuera, mira qué divertido, mira qué divertido. Yo fui en un tour de cocha, ¿ya? Es que me estoy acordando cuando llegué, porque llegué corriendo a última hora, qué sé yo, me subo, no conocía a nadie, ¿eh? Y nos conocimos afuera con Jorge. De hecho, en España ahí me empezaba. Me encanta la fiesta, me encanta salir. Entonces ahí me acompañó a diferentes tipos de discotecas. Sí, Genial. sí, sí. Y fue ya. Y dentro de este tour de coche resultó que habíamos compañeras de curso. Mira qué divertido. Yo no tenía idea quién iba en el tour de coche. Y te encontraste con gente Me encontré con conocida. gente. Yo iba con una niña que conocía, que era mi compañera de cuarto, pero todo el resto de la gente no tenía idea. Y bueno, me encontré con Nata. Eran compañeras de colegio, así que fue muy lindo, fue muy lindo. Linda. Y ahí conocí a Jorge. Yo salía con otro niño, pero
Pero ahí lo conocí a Pero ahí lo conocí. Jorge. Bien, sí. Y luego de tener esta madre artista, es como, ¿cómo fue tu vida por el tránsito escolar, por el colegio, la primaria, la secundaria? La verdad que el arte me gustaba, pero no era algo. Lo hacía en la casa. Lo hacía en la casa con la mamá en el taller. Tengo la imagen, yo soy de imágenes ya. Imágenes, Me sí. estoy viendo ahí cuando la mamá me decía, tome todas estas cosas, entreténgase. Y yo me Entreténgase. entretenía y la veía ella. Teníamos un horno en la casa. Y me acuerdo al lado estaba la piscina, que de repente tiraba unos líquidos que ahora sé que eran ácidos. Y la piscina que estaba oscura se convertía en transparente, ¡Qué porque era, potente! sí, era como una brujita ella. Como la alquimia, así Sí, como. aquí. Y en el colegio teníamos a una sister que era fantástica para el dibujo. Y yo diría que yo gozaba las clases de arte, pero nada más fuera de eso. Después sí, en Grecia, yo viví después un tiempo en Grecia, los últimos años, y ahí en el colegio, era un colegio americano. Había una clase, o sea, había una sala de arte que era fascinante. Y ahí, porque ahí tenía, tú elegías, veía qué quería hacer. Y ahí como que yo diría, ahí me atrajo el arte Ahí te nuevamente, pero trajo, fuerte, porque sí. ahí yo decía, uy, lo que quería era la clase de arte para elegir qué es lo que iba a hacer. Ah, Sí. sí. ¿Y fue la primera opción estudiar arte? Mis pasiones eran arte, psicología y periodismo, ¿ya? Tres. Pero no estudié, sí, a mí me encantaban las personas, de hecho íbamos a los museos y yo entraba rápido por el museo y después me quedaba entrevistando a las personas, al papá también le gustaban las personas, entonces los dos íbamos a entrevistar a las personas, sea Genial. donde estuviéramos, en el país que estábamos, yo pasaba rápido, mi mamá se quedaba ahí con el otro hermano y yo me gustaba saber qué pensaba la gente, me gustaba conversar con la gente. Así que la psicología me gustaba y el periodismo, yo diría que me gustaba expresarme A través de la escritura, a de través de la escritura. Y yo diría que cuando estuve en Grecia también salía a entrevistar a la gente, salía conmigo. En esos tiempos, no sé, pero había una, era una radio grande que era pesada, porque era una radio grande cuadrada, y me dijiste, salía con eso a la isla. Y me iba a la isla a entrevistar a personas. Quería saber qué es lo que pensaba la gente, qué los movía, que los qué los movía. movía. Y me acuerdo que en Grecia yo sabía griego porque estudiamos griego de chiquitito con mi abuelo, como que él quería que aprendiéramos griego de chico. Entonces yo hablaba en inglés y lo griego decían esta mujer, porque en esos tiempos no se acostumbraba que una mujer anduviera sola y menos haciendo Y entrevistas. con una Y radio. con la radio, y me acuerdo que decían las cosas más horribles. Entonces, después yo, al final de la entrevista, esta americana decía, le hablaba en griego, como diciendo: Mira Entendí todas las todo. cosas que dijeron ustedes, Entendí todo lo que todo, 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 dijeron. todo. Así que esa era mi incursión, yo diría, ya más de grande, o sea, no tan grande, pero de 17 años, 18 años. Adolescente. Sí, o sea, me encantaba irme a diferentes partes y entrevistar a la gente, conocer a la Perfecto. gente. Sí, sí, sí. Sí. Eso ha sido Genial. siempre, ¿eh? Yo diría que eso es lo que siempre mi curiosidad era saber, yo sabía que las personas teníamos algo más, había algo más ahí. ¿Y lo fuiste descubriendo ese algo más, Daphne? A ver, me voy a remontar más, me suena Perfecto. muy como de chica. Yo de chica veía cosas que la otra gente no veía. ¿Ya? O sea, de chica. Y eso yo lo decía y por supuesto que era considerada como, en mi casa como que estaba tratando de llamar la atención, estaba diciendo cosas no debía. De hecho, mis pinturas, mis cosas yo fui criada por institutrices en una época, ¿ya? Me la rompían. Seguramente de haber dibujado cosas, qué sé yo, que no entendía. El ver cosas que no veía y comentarlas, eso no fue fácil. Era muy amenazante, Era, no fue fácil probablemente. porque me decían que era loca. Mucho tiempo yo pensé que algo pasaba conmigo. Yo diría que a los 17 años llegué y fui a Inglaterra.
Inglaterra, y yo sabía que ahí la gente era, veía otras cosas que ya el aura, qué sé yo. Y ahí yo me tocó contactarme con gente que estábamos hablando el mismo lenguaje. Y los mismos códigos. Claro, entonces ellos me dijeron, en realidad, tú no deberías preocuparte, o sea, no es que fuera extraña, sino que lo que pasa es que tiene más desarrollado y tiene más abierto algunos canales. Así que ahí Perfecto. fue, yo diría, y no sé, por una parte me tranquilizó, o sea, pero por otra parte me asustó mucho. Ya. Y ahí yo creo que me encerré. Ahí me encerré. Así que, y después empezó a salir todo esto cuando empecé a atender gente, porque fue fantástico, o estudié psicología. Había arte, psicología y periodismo en pasiones, pero arte, la universidad no era tan buena, era mejor en psicología. Por eso que estudié psicología. Y era muy rica la universidad porque tú tenías mucho como oportunidades para estar con gente, para hacer investigaciones con, ¿ah? Que era, me gustaba esa área de conocer más allá. De abrir, claro. Era curiosa, entonces quería saber más allá. Y psicología la estudié ahí. Pero después ya cuando empecé a trabajar en psicología, más después, porque ahí fueron mis primeros años, después yo llegué, era un college en Grecia, no, la universidad no permitía una universidad americana, ¿ya? Entonces, en Chile, cuando ya me recibí en la Católica y hice todas las convalidaciones que había que hacer, cuando empecé a atender gente, yo veía a la gente entrar y sabía por qué venía. Y ahí se me empezó nuevamente a abrir toda A esta estimular y sensibilidad. se abrió la sensibilidad. Mira qué lindo. Así que Precioso. yo diría que ahí estoy pensando en la gente cuando entraba y yo le decía, usted viene por esto, esto. Me salí innato, Claro. innato. Y de repente me tocaba, cuando yo, ahí empecé a ir a viaje a Estados Unidos, a hacer cosas que yo quería en todo lo que era el desarrollo del potencial humano. Era mi pasión en ese momento, el desarrollo del potencial humano. Yo quería saber más allá. Perfecto. ¿Quién sabe si tal vez por todo esto que me pasaba a mí? ¿Quién sabe? Pero era distinto porque era más, lo que me pasaba a mí era de ver más allá y yo quería el potencial humano conocer a la gente, pero bueno, El desarrollo, ¿no? Como el el desarrollo. potencial, el Yo desarrollo. quería, como que siempre, en Grecia me tocó, mira ahora que estoy pensando, en Grecia me tocó vivir la época del destape, ¿ya? Y en la época del destape la gente buscaba muchas cosas y bueno, junto con eso se inyectaban, Eso es la época había del un. ácido lisérgico y esas cosas, Sí, ¿no? había harta droga, había harta cosa. Pero yo me acuerdo que yo lo tenía tan claro que para buscar era a través de uno, no era a través de cosas De externas. sustancias, Eso lo claro. tenía súper claro. Y después la vida me llevó al darme cuenta que el inhalar y el exhalar era, pero como llegaba al mundo, te ibas del mundo y podías ir a diferentes dimensiones a través de eso. Eso fue apasionante. Tremendo. Respirar. Sí, claro, solamente inhalar y exhalar y que tú lo Respirar. hicieras conscientemente, cómo llegaba. De chiquitita también me tocaba como hablar con gente que había partido a otras dimensiones. Y yo diría, por eso era mi curiosidad. Después ya se fue aumentando y ya los Ampliando. últimos años, bueno, después fui al Dalai Lama, estuve con ellos un tiempo. Quería saber, porque lo mío era meditación por natural, y después quería ver qué es lo que hacían ellos. Y era lindo porque era lo mismo, me tocó. Y después de eso dije, ya, quiero con los científicos. Porque Perfecto. escribí este libro, claro, escribí este libro, el Somos Este. Amor, claro, Somos Amor, este campo cuántico y todo esto. Y dije, quiero que hoy día, la neurociencia avala todo lo que está dentro de este Avala todo lo libro, que está todo. en el En libro. ese momento, tú sabes que una vez, no me vas a creer tú, pero yo tenía algunos prejuicios con los psiquiatras. ¿Ya? Con los psiquiatras de alguna línea, los psicoanalistas. ¿Ya? Ya dije, voy a ir porque estoy siendo prejuiciosa. Perfecto. Y me acuerdo, le llevé el libro y empecé a conversar de lo que me pasaba y qué sé yo. Y tú sabes que el hombre, Susana, creyó que yo estaba delirando. Delirando, hasta me cerró la puerta, ¿no? Fue una cosa horrorosa, horrorosa. Así que fue una experiencia. La gente le cuesta conversar de estos temas más allá de la forma. Exactamente. O sea, me han pasado muchas, muchas locuras. Esa es una de ellas que yo por querer ver, porque dije, no sé, soy prejuiciosa, no, pero
O sea, yo pensé para mí adentro cuánta gente habrá encerrada por decir cosas que son, que la otra gente no las ve, no Exactamente. las ve. Así que a mí me llegaba, yo conversaba de chiquitita con las plantas, con todo. Fíjate que el otro día vi una entrevista que le hicieron al que trabajó en el Ho'oponopono, ¿Ya? ya este doctor que Sí. trabajó en el hospital en Hawái. Y fue muy interesante, porque dije, qué rico él también hablaba con las plantas y con todo. Porque todo tiene energía y todo, bueno, por lo menos me resultaba muy fácil a mí hacerlo. Sí. ¿Ya? Entonces, así que yo diría que siempre guardé esas cosas, porque como al principio las dije y era tildada loca, Ya después las tuve que guardar. las guardaste. Pero ya después, cuando empezaron, mi mundo era mágico, me pasaban tantas cosas. Ajá. Yo me acuerdo, yo levantaba y decía, Open to Magic. Que se abra el mundo Mágico, y mágico. me pasaban muchas cosas. O sea, te cuento cosas entretenidas, ¿no? Ya. Contémosle a nuestro público Ya, cosas ya, muy ya, ya. entretenidas Es que y estoy pensando. además entretenidas y misteriosas. Sí, y yo diría que tal vez mucha gente puede llegar a ella, ¿ah? Y yo creo que Sin duda. hay mucha gente que le pasa lo mismo, pero no lo habla por esto mismo que me pasó a mí, porque era tildada, loca. Y tú, cuando te tildan de loca, también se alejan de ti, ¿no es cierto? Empiezas a hacer vida más sola. A solitaria. Y además que tus intereses ya pasan, eran distintos al otro. A mí, no, no. Hoy día, tal vez. En el colegio, tal vez era, sí, tal vez me gustaba mi mundo. Y hoy día, de mayor, o sea, de más niña, también me gustaba mi mundo, porque necesitaba este espacio de silencio, porque pasaban tantas cosas entretenidas. Y tú eso, entonces no era tanto la niñita de ir a tomar un café, ¿verdad? Tenía esta otra cosa que me cautivaba más, que tomar un café, ¿ya? Y yo no entendía por qué hablaban de la otra gente cuando habían cosas tan entretenidas por descubrir. Y yo diría que eso se me fue aumentando cada vez más. Y así una vida un poco sola. No, sola en la parte de persona. Sí, sí, Porque hay pocas sí. personas con que, y por eso que tal vez viajo y veo siempre mis personas afuera con las que tenemos el mismo. Ahora yo me doy cuenta que acá también hay, en Chile, pero me tocó conocerla afuera, entonces siempre hice vínculo más afuera. De hecho, tengo muchas personas afuera con que trabajamos en diferentes niveles. Bueno, me tocó busqué lugares afuera, de saber en todos los lugares que estaban pasando estas cosas, Perfecto. para ir a ver qué es lo que pasaba ahí y cómo los científicos, qué hablaban los científicos, ¿Qué cómo lo interpretaban, qué decían? decían de eso, Ajá. ¿no? Así que, te iba a contar algo mágico. En este Open to Magic, es que todo era así, ¿me entiendes? Yo me acuerdo, yo creo que fue en Estados Unidos una de las primeras veces que me invitaron. Fui a Chelsea, a un barrio en Estados Unidos donde el arte, ¿ya? Yo presenté unos cuadros, pero la tecnología, bueno, no me metía al computador. A ver, solamente fui, dije, ya qué rico ir a ver esta exposición. Y llegué a esta exposición y no estaba mi cuadro. Y yo le digo a la niña, le dije, ¿y mis cuadros dónde están? Y me dijo, ven para acá. Y me lleva a ir a la sala de premio. Estaba premiada. Y la premiada significaba que me hacían una entrevista en la televisión. Entonces, Genial. pero era algo que yo había tenido en mente y boom. Y era desde quiero estar en este hotel mirando este parque. Y ahí pasaba algo mágico. Ahora, yo también lo buscaba. Yo le preguntaba a la niña, era un hotel que era carísimo, al frente del parque, y yo le decía, hay habitaciones. Y me tocó una vez que me dijera, sí, usted tiene mucha suerte, se fue alguien, yo le voy a hacer un precio especial. Y ahí estaba en esta habitación, pero pisando mi piso, viendo todo el parque, pero en el top, 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 top. Así que muchas cosas como locas, o no tenía, ponte tú, los medios, estoy pensando, más chiquitita, y este Open to Magic, y andamos con amiga y entramos a un lugar, y yo decía, es un lugar bien caro, bueno, y el hombre que estaba sirviendo decía, sabe que ustedes son, con mucha suerte, hace media hora se abrió este bar abierto, me gusta el marisco,
era un lugar precioso, bien elegante, Ajá. de todo esto, así que toda mitad de precio. Entonces, era como una hecha otra así, o el pantalón que yo quería, y claro, estoy hablando más joven, donde no tenía tanto dinero, qué sé yo, y encontraba el pantalón de cuero, exquisito, precioso, en una cosita de... Entonces, yo creo en los ángeles que me ponían todo. De Siempre más. conversé mucho con los ángeles. Era como mi... De hecho, Somos Amor. Sí. Es como... El libro lo escribí... Ah, no, discúlpame. El Conversaciones con Amor. Escribí otro antes de este. ¿Ya? Que ese no lo publiqué porque ese sí que es más loquillo. Ya. Era Conversaciones con otros espacios, con otras dimensiones. Con otras dimensiones. Conversaciones con Amor, con Ajá. estas dimensiones. Sí, Ah, y la sí. verdad que ahí era como... Muy mágico. Yo buscaba los espacios para ir a conversar. Era tanta la gana que tenía de conversar con estos espacios. Sí. Así que... ¿Y cómo surge las publicaciones? ¿Cómo surge la escritura de los libros? A ver, Conversaciones con Amor, que fue la primera. La verdad que ese no lo he sacado. Lo tengo. No lo he sacado porque habla de cosas que en ese tiempo era... Estaba totalmente tabú hablar de ella, ¿no es Seguro, cierto? seguro. Además que, claro, era como... En el fondo la empatía, pero la empatía en un grado mayor es que tú te metes en la otra persona y sabes lo que pasa. Ajá. Había una época muy linda, que no me ha pasado ahora, pero me ha pasado otras cosas, que yo miraba a alguien en los ojos, Susana, y sabía sus vidas anteriores. Me pasaban las vidas Precioso. anteriores, así de loco. Así de intenso, De además. intenso, ¿ah? Entonces, ¿cómo iba a contar tú estas cosas? Estas cosas, ¿a quién se le iba a contar? Por eso que hacía como estos viajes, nos casamos con Jorge en el año 80, y yo hice hartos viajes afuera en todo esto del desarrollo. A Esalen, que era un lugar cerca de, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahora, pero... que era un lugar que Rockefeller donó el terreno, y iban varias personas ahí, y yo ahí me encantaba. Y ahí empezó, ahora que te estoy hablando de esto, ahí empezó, yo buscaba libros de conocimiento, yo estaba todavía trabajando en empresa, toda la primera parte trabajé en empresa, Trabajaste en empresa en como empresa, como psicóloga. psicóloga, haciendo asesoría, Genial. siempre como externa. Me ¿Ya? gustaba mi autonomía, mi Tus administrar espacios de de libertad. libertad y tiempo. Y ahí, yendo a este lugar, a Esalen, claro, me acuerdo, me tocó hacer un paper de todo lo que estaba pasando fuera en relación a lo mío, el desarrollo potencial humano. Y cuando hice este paper dije, bueno, apenas pueda voy a conocer este lugar. Y fui para allá, a Esalen. Y en Esalen tú podías sacar todos los videos, todas las películas, todos los libros que querías, y habían unas cabinas que tú ibas, te ponías y era tu mundo. Y así fue como empecé a pintar de vuelta, porque dentro de todo este video, que era más bien de desarrollo personal, Sí. había uno de arte, de la Michelle Cazó, ¿ya? Y lo pongo y me cautiva. La Michelle Cazó, ella habla cómo le encanta estar en un canvas blanco, y lo que pasa ahí solamente que tú te liberas y tú pintas con los colores y qué sé yo. Y de eso no me dejó tranquila. No me dejó Genial. tranquila, y volví a Chile, y ahí empecé a pintar. Como una necesidad grande de pintar, ¿ya? Y bueno, la busqué a ella por diferentes partes, entonces iba a ella y por diferentes razones no tocaba, que la Michelle Caso no podía hacer el taller, lo hacía otra persona, así que la seguí buscando, la seguí buscando hasta que nos conocimos. Y bueno, y ella habla del zero point, el pintar desde el punto cero, ¿no? Aquí como este espacio Sí, de muy como lindo. Así de que hablábamos de lo mismo, era tan lindo. Trabajar con ella fue muy lindo. Era como me sentía comunicándome con alguien que estábamos las dos en la misma sintonía, así que fue muy y que lindo. te Sí, comprendía no, y fue exquisito. muy precioso Así que eso. así volví, así empecé a pintar. Así empezaste a pintar. Porque antes era de niña chica con mi mamá, esas cosas, pero no era tanto pintura, nunca fue pintura. Era más bien
cerámica, eran ácido, eran golpeado, eran Ajá, nada como más trabajaba con los sordos mudos, que ya. hacíamos mucho golpeado en bronce y en cobre. Y eso le poníamos ácido y hacíamos cosas muy entretenidas. Preciosa. Así que todo ese, pero era ese tipo de cosas, no era pintura, era Ya. pintura. O sea, la pintura vino contigo. Vino después Ajá. con la Michelle Casó, que vi este video, fíjate, todas las cosas eran las otras cosas de desarrollo personal, psicología, y esta entre medio, no es casualidad. No es casualidad. Y yo la puse, no tenía nada que ver, pero dije, qué No, curiosidad. ajá, curiosidad, sí. Así que este centro de Salén, en esa Salén iban las personas de física, me tocó conocer a Fritz Capra, o sea, eran gente sumamente entretenida Ajá. que hablaban de la parte espiritual, la parte de la física, era lindo. Una cosa más integrativa, ¿no? Sí, muy interesante. Fueron épocas preciosas. Ahora difícil, ¿eh? Porque yo me iba sola en un tiempo que a mi esposo le decían, oh, ¿cómo te vas a dejar solo la Dafne? ¿Cómo te vas a dejar sola de nuevo? O sea, mucho machismo acá en Chile. Mucho, Mucho machismo. O sea, la mucho. gente, mucha gente no hace lo que ella quiere por esto de salirse de los patrones y de lo que debería ser. Ajá. Yo creo que por eso te lo, o sea, que De no la te importa, presión de la externa, presión, mucha ¿no? presión externa. Sí. A propósito de los rótulos y los roles. Sí, era como que la mujer, el hombre, pero curioso, yo les decía, a ver, el hombre puede ir a expandir su conciencia, a conocer, a trabajar afuera, y la mujer, ¿por qué no? Y yo te diría que hasta el día de hoy no es tan bien visto. No es muy O bien sea, yo visto. soy abuela, yo iría a estar acá con los nietos, yo adoro a mis nietos, tengo dos nietos, hay que decir, unos angelitos, los adoro, pero yo creo que a los nietos uno le va a dar más cuando uno esté feliz. O sea, es una Exactamente. energía la que uno, el vínculo Ajá. ese que uno crea, ¿no es Así es, cierto? así es. Y a la gente, Jorge, bueno, ahora Jorge va ahí con la Dafne, ¿no? Así es. Y yo le digo, ¿ustedes son amigas o no? Claro, ¿Son porque, amigas o no son amigas bueno, son ustedes? amigas, porque la verdad que es ¿Cómo hace esa como pregunta? que les cuesta mucho a las mujeres aceptar que una persona tenga vida después de los 60 y tanto, 65. Sí. Mucho más que 65 tengo, pero, o sea, les cuesta. Está muy sancionado. Muy sancionado. Ahora, debo reconocer que yo, hace mucho rato, tú te das cuenta cómo me lo crees, pues, qué sé yo, no hago lo que el normal de la gente hace. Ajá. Y no es por, me ha considerado disruptiva, no es por ser disruptiva, es porque hago lo que siento. Y Exactamente. eso significa, desde chica fui muy sancionada porque que la mamá no le gustaba a todos vestirnos igual, somos cuatro hermanos. ¿Ya? Y yo quedé muchas veces castigada, porque yo no me iba a vestir igual, no quería vestirme igual. Hoy día, nada, no obliga a otra persona a vestirse igual. Exactamente. Yo tenía como de chiquitita, o ponte tú de chica, a ver, mi abuelo, íbamos a clases de griego, y me preguntaba, ¿y cómo le fue, qué sé yo? Y yo le decía, cuando no me gustaba, ¿y por qué no me gustaba la profesora? Castiga. Entonces yo fui muy castigada por decir lo que Y pensaba lo que y lo que sentías. sentía. Yo creo que en general a todos se les castiga por esta cosa como que tienen que sentir y pensar todo de una manera. Exactamente. En el colegio acá, a diferencia de afuera, ahí sí. En el colegio acá, mis compañeras se van a acordar, yo levantaba la mano a hacer la pregunta más bruta tal vez. Pero era una pregunta que yo quería hacer porque Legítima, no claro. estaba entendiendo lo que me estaba diciendo la profesora. Ajá. Me han confesado ahora que todos decían, qué tontería va a preguntar ahora. Pero eran todas, yo les decía, todas cosas que ustedes querían preguntar y no se atrevían. ¿Ah? Exactamente. Y la profesora me decía, ¿cómo sería? La profesora de química me decía, mire, usted habla, saca muy buena nota y hace las preguntas más tontas. Así que venga, venga con su escritorio y me ponía el escritorio al lado del pizarrón. Fíjate la diferencia que hacía. Terrible. O sea, a diferencia, diría yo, cuando me tocó estar afuera, tanto en el colegio como en el college, a ti te reforzaban y que tú La preguntaras, pregunta. que tú te abrieras cosas diferentes, Ajá. era bien visto. Acá era Bien muy visto. mal visto. Ajá. Cuestionar. Sí. Cuestionar lo que se estaba haciendo, mientras que allá era muy bien visto cuestionar lo que tú estabas haciendo. Perfecto. Sí.
Yo me acostumbré más a esa educación de afuera. Sin Me duda, gustó ya más, la me ves sentí más libre, más más libre. libre, ¿Ah? Sí. sí, potente. Sí, no. O sea, yo diría que en la educación todo lo que me tocó no es fácil cuando tú eres diferente. Y eso, yo creo que acá recién ahora estamos empezando a ver la diversidad. Porque en los Exactamente. colegios toda la gente era más o menos diferente, todos se peinaban diferente, todos se vestían diferente. Ahora, mi hijo, a lo pobrecito, yo le hacía la ropa. Mi ¿Ya? mamá sufría. Y yo le traía ropa preciosa que bienvenida estaba, porque era muy linda. Pero no sé por qué cuando los niños, cuando me quedé esperando a los niños, ¿Cómo fue la maternidad? preciosa, Preciosa. me encantó, sí, me encantó. Yo diría lo más lindo de la maternidad. La ¿Ah? gestación. Sí. Eso de sentirte Madonna con los pechos cuando le da papa y la conexión. De hecho, yo conversaba con ellos antes de sabía que si era hombre o mujer, sabía lo que venían a hacer. Muy, muy lindo, o sea, ese vínculo, un vínculo muy fuerte. Y hacerle la ropa y todo eso era como. De hecho, empecé a trabajar porque, como chico, me acuerdo como yo le hacía la ropa, me pidieron ropa para pa hacer. Ya. Así que empecé a hacer ropa, empecé a hacer ropa y empecé a hacer sacos de guagua. Sacos de guagua. Saquito. Los primeros sacos, ¿te acuerdas? Estaba la tienda Sears y yo iba, daba mis sacos. Siempre me ha gustado la independencia. Sí. Yo diría independencia y parte de la independencia es tener tu medio. Ya Exactamente. no, no Producirse próspera. producirse. Y yo diría que eso me lo tal vez me lo reforzaron en. O sea, no es que tal vez me lo reforzaron en la familia. Ya. ¿Ah? Nosotros siempre hacíamos cosas y nos compraban lo que hacíamos. Hacíamos un diario de día o hacíamos un calendario, siempre estábamos haciendo cosas. Entonces yo sabía que iba a conseguir, hacía algo, creaba algo Y lo ibas a poner, claro, o sea, me llegaba, te llegaba de la vuelta, abundancia. sí, Entonces, genial. y me acuerdo otra cosa que también valiosa de los papás. Cuando uno decía estoy aburrido, entonces papá decía, quiere decir que usted no está usando todo lo que le dieron, todos sus recursos, no lo está usando, así que úselo. Y entonces los recursos los tenía yo. No podía estar en la tía, ¿cómo voy a estar en la tía? Así, yo creo que eso son cosas muy valiosas que recibimos en la cuando niña. Ahora, para los papás, no, por supuesto que no ha sido fácil yo. No. ¿Tú eras la diferente de todos los niños? Y está mi hermana mayor, que era Sí. más tranquila. Está mi hermano. Después estoy yo y después está mi hermana menor, por 5 años y medio. Diría que todos son más tranquilos. O sea, cada uno en lo suyo. Sí. Pero claro, yo era la que más. Percibía, sentía. Más sensible Y expresaba lo que y decía. O expresar sea, no me quedaba lo que callada. No, sentía. claro, expresaba lo que decía. Y cuando no me parecían bien las cosas, yo no hacía las cosas por hacerlas. De chiquitita, yo creo que esa fue mi. Tenía hartas peleas yo con la institutriz. Te puedo imaginar que la institutriz no eran súper así. Sí. Así que. Me ha tocado años después, yo creo que la disciplina fue fantástica para hacer todo lo que hago hoy día, pero la exigencia era tan alta que yo creo que me ha tocado harta terapia interna, el trabajar, el Seguro, soltarme, el sí. ser. Yo me acuerdo, dije, de más joven, yo de chiquita el pelo bien crespo, ricitos de oro, era bien crespo, Ya, crespo, crespo. lindo. Y me lo cortaban porque sufría cuando me lo peinaban. Seguro. Y yo dije, siempre cuando voy a seguir andando, voy a dejar mi pelo, cuando me sienta seguro, dejármelo como el mío, no voy a hacerme nada. Hasta me tocó, me acuerdo, un programa en televisión que te hacían que tú te alisara el pelo. Oh. Y eso me molestó mucho, yo creo duré poco, duré poco. Sentí que es lo que le decía, ¿por qué tengo que alisarme el pelo si yo soy crespa? Exactamente. Y no lo aceptaron, ¿eh? No lo aceptaron. Hicimos un semestre que fue muy interesante. Hablamos de las personas, de la parte interna. Pero, claro, el decir lo que uno siente
Y después, o sea, en mi vida me ha tocado caro decir lo que uno siente. Estoy pensando, escribía para la revista Sábado. Y el contrato fue, ellos me piden mi escrito con los dibujos, una reflexión. Yo le dije, perfecto, lo único, eso sí, que si van a cambiar cualquier cosa, lo quiero saber Antes, antes que claro. salga. Las primeras revistas salieron bien, pero después ya empezaron. Me tocó una niña diferente, la Jimena Torres Cautivo, que me tocó y me hacía unas correcciones. Y Que yo le no te dije, eso no hacían es ni un mío, eso no sentir, es mío. claro. Entonces una vez paré la imprenta. Y eso fue muy mal visto. Me dijeron, o sea, tú cuando acabes tu libro, olvídate de venir para acá. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque no puede ser, eso es un abuso de poder. Así es. ¿Ya? Cuando estaban pasando a llevar tus derechos. Yo lo podía hacer, pero ¿cuánta otra gente no lo puede hacer? Exactamente. O lo necesita terriblemente. Que se somete. Y se somete. Entonces yo creo que eso, hay mucho abuso de poder. Y cuando tú dices las cosas o te sacan, bueno, yo me retiré ahí, ¿ya? Me retiré porque no era la manera. Incómodo cuando tú firmas, yo dije, mi firma, mi escrito muy simple, muy simple. Yo escribo como niño. Y no me gusta que pongan palabras bélicas que no son mías. Que no son Que no tuyas. son mías. Entonces, Sí. y la autoridad, y por eso que te digo, y la gente, es increíble que la gente nadie hace nada. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Porque esto yo lo escribí para arriba, ¿me entiendes? O sea, yo estaba en mi derecho, se había firmado más contratos. Exactamente. Te lo cuento porque creo que hay muchas cosas así en el camino, me ha tocado muchas, con la diferencia que yo las hablo, Y las las... levantas. Sí. Eso de chiquitita, el chiquitita en el colegio era la persona que decía, a ver, estaba en un colegio católico porque se están riendo las personas. O de la Es como monjita. levantabas las incoherencias. Claro, y era algo que me molestaba terriblemente. Sí. Era algo que me molestaba terriblemente. Potente e Sí. intenso. Intenso y cada vez más. Y cada vez más. Sí, Y sí. el libro Somos Amor, ¿cómo surge? ¿Cómo Somos amor. se levanta a este plano? Somos amor. Ya había escrito conversaciones con amor porque eso me salió, como hablaba con estos otros planos, eso era como algo muy entretenido, ¿ya? Y yo diría, estaba ya haciendo asesoría en empresa. Ya. Y todo lo que tenía que ver con desarrollo de la autoestima, desarrollo de potencial humano. Y la gente pedía, me decía, Dafne, ¿dónde podemos encontrar tu material? Y así es como surge. Genial. Ahora, el título, bueno, el libro de hoy día es Soy Amora. ¿Ya? Soy Amor. Hay una actualización que es como que con el arte. Con el arte mío, eso era, eso lo soñaba yo, eso. El libro Okay. salió porque yo lo escribía en la noche. De hecho, mi esposo me compró estas lapiceras que se prenden en la noche ¿Ya? para que no le prendiera la lámpara y me llegaba todo el libro. Me llegó todo el libro siempre. Qué Qué potente. entretenido. Me llegó Sí. y después me llegó ¿te acordás? El señor Lapi, había un niño que pintaba Sí. y fueron sus primeras pinturas. Y después él se fue, de repente se fue a Estados Unidos y yo hice una convocatoria y con Cristian que hemos pintado ya porque él me pintó, yo todos los talleres, todo lo que era empresa, todo lo que era asesoría, consultoría, era a través del arte y de... Pero todo me llegaba, todo me... Lindo, siempre me ha llegado sí. todo. Y él me lo pintaba. Y en un momento él me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Lo que pasa es que lo mío era intenso. Yo cuando hago las personas son intensas. Y lo de él era más caricatura. Y ahora es divertido porque ahora estoy pintando caricatura. Ay, es como se Pero está qué como, divertido, ¿no es cierto? sí, lindo, Sí. Así que ha sí. sido. El libro Somos Amor habla de. Es bien como práctico, diría yo. La gente. Te voy a contar cosas divertidas. La gente de repente. Este estuvo en la librería, le fue muy bien, le fue muy bien al libro. Después lo saqué de toda la librería, yo diría cuando pasó esto Con los estoy pensando con los alemanes. ya.
Ahora, era divertido yo. Cuéntame, cuéntanos, ¿qué pasó con los alemanes? Ah, a ver, este libro sentí yo de ir a Alemania, ¿ya? Alemania, había una feria de los libros. ¿Ya? Era loco porque no tenía nada. Yo sentí nomás esa necesidad que tenía que ir. Mi esposo no la entendía porque era justo en el tiempo de las Torres Gemelas, ¿ya? Y sentía que tenía que ir. Y fui. Y en la feria hasta yo presentaba mi libro a ver si alguna editorial quería entusiasmarse, Publicarlo, publicarlo. Y bueno, esta editorial que te contaba que era de Ángeles y de mandalas preciosas, se enamoró el dueño del libro, ¿ya? Imagínate lo feliz que yo estaba. Y ya, me dijo, bueno, me vine con contrato a Chile. Y este contrato, como era para Europa y Estados Unidos, la verdad que yo nunca había, las cifras que hablaban eran muy grandes, nunca había tenido esa. Entonces se lo dio al abogado, porque sentí que no era. Ahí no le hice caso a mi esposo, ¿ah? Él debería haber hecho caso, me dijo, los abogados te van a complicar todo nomás. Y lo complicaron todo porque lo pusieron en palabras difíciles. Yo le dije, sé que no entiendo, este contrato es tan simple y esto no entiendo nada de lo que están diciendo. Y de nuevo no me guié por mi intuición. Uno, cada vez que no me guío por la intuición, ahí vienen los golpes fuertes. Y bueno, los alemanes se enojaron mucho cuando cambié el contrato. Ya habían empezado a traducir el libro y lo dejaron ahí todo. Eso fue un dolor, pero enorme. Tremendo. Fue un dolor, era como la guagüita. Sí, Y todos llegaban los monos. De hecho, tengo estos monos en greda. O sea, tengo. Y todo me llegaba, la verdad. Todo me llegaba. Lo veía tan nítido. nítido Y en las la imágenes, ¿no? imagen, después lo hacíamos, nos juntábamos con Cristian, que es el que me hizo la gráfica ahí, las imágenes. Nos juntamos y todos los mundos, todo. Y después me llegaba la información. Y después escribía nomás. Ahora, la actualización de este libro es más loca que esto. Porque esto tú lo ves tranquilo, el libro. La actualización no te la traje porque se la presté a alguien y quiero que me haga talleres, me han pedido hacer talleres. Y es como bien loca, es mucho más hemisferio derecho. Genial, Y yo creo que es para esta época. sin duda. Sí. Así que gocé haciéndolo también, pero cuando uno hace algo, ponte tú este libro. Le costaba a la gente porque era diferente, era alargado para allá. Yo quería que fuera diferente. Sí, Pero po. la gente, increíble, a todos nos cuesta el cambio y lo diferente, pero increíble. A mí me reclamaron mucho porque me decían acá en Chile, ¿por qué estos monitos están pelados? Ya. Que yo lo encontraba natural, Sí, somos seres humanos. sí. Yo le decía, ¿por qué? Uno va más allá de echar el rol, somos toda energía más que el rol, Exactamente, no somos un rol. sí. Y yo me acuerdo, yo leía esto, te lo voy a leer porque yo creo que es interesante y a la gente le costaba mucho entenderlo. Bueno, en este libro era tú eres, el libro hoy día es, yo soy más que mi edad, mi nombre, mi educación, mi rol, mi estatus, mi cuenta bancaria, soy una energía cósmica buscando evolucionar. Y eso en esa época me tildaban de loca. Porque hablaba de energía. 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 Ahora, gracias a Dios, han pasado los años. Y hoy día la gente. Pero yo creo que la gente. Necesitamos cuestionarnos más. Las preguntas, ¿no? Claro, o sea, yo diría que. Bueno, yo también caigo muchas veces en estas cosas como robotismo, de avanzar nomás, sin cuestionar nada. Y yo creo que los colegios ahí tienen una misión de ayudar a la gente a cuestionarse. A mí me lo sancionaban el cuestionar. Y Claro. yo creo que el cuestionar es importante. Sí. Porque. Y voy a tomar agüita. Tome agüita. Gracias. Sobre todo ahora que yo creo que para encontrar tal vez esa genialidad que es el ser humano, cada uno de nosotros, uno tiene que cuestionarse los programas. Programas que te están limitando, Así es. que son muchos. Sí. Yo por lo menos he tenido que trabajar y sigo trabajando a diario muchos programas. Cuando chica me reía, me decían sonrisal.
Sonrisal. Sonrisal. Pero después de eso, ya más grande, adolescente, me acuerdo que me decían, a ver, madure, usted pasa riéndose. ¿Cómo eso? Si la vida es dura. Y eso fue mayor, cada vez mayor, mientras más crecía. Y yo creo que me puse muy densa. Yo diría que de ser una niñita como, hoy día me ha costado volver a esa otra parte como más de niña, esa parte Más más lúdica, lúdica, el el juego. juego. Bueno, todo mi. Ya Sí. cuando empecé en psicología empecé con todo lo que es juego, con disfraz, hacía todo el evento y todo era con disfraz. Tengo 600 disfraces, Susana. Qué Peluca, entretenido. sombrero de todas partes del mundo, ahí traía mis disfraces y lo gozaba cuando la gente lo gozaba. Y me daba cuenta que la gente podía trabajar más la parte interna cuando estábamos jugando. Perfecto. Así que lo apliqué mucho durante una época y yo siento que hoy día también me gustaría, ya cuando tenga más tiempo, poder volver a hacer estos talleres de ahora se llaman Journey to Light, el camino a la luz, a esa luz interna, a esa fuerza, a esa maravilla interna. Ese tesoro interno que lo Tesoro buscamos afuera interno. y está dentro. Está dentro, ¿Es sí, cierto? cierto. Así que, eso. ¿Y qué valor tiene el cuerpo humano para ti? Es como, por muchos años me ha costado, ¿eh? Porque el cuerpo, yo cuando llegué afuera, yo creo que la gente me ayudó mucho, el cuerpo. Era tabú en mi colegio de monjas, era tabú. Yo me acuerdo. Mirarse al espejo, o sea, era pecado para mí, me lo decían la monjita, pecado. Me gustaba mirarme al espejo y me gustaba pintarme. Ay, Y de linda. chica adolescente me encantaba pintarme los ojos. Y me acuerdo que cada vez que me estaba pintando, me acordaba de lo que me habían dicho las monjas, que era Pecado. pecado. Era mucho pecado el cuerpo, lo físico, lo sensual, todo. Y en Grecia, cuando fui, que tenía 16 años, me acuerdo mi primera, estábamos en el colegio. Colegio y la niña viene y me lanza una malla. Me dice: Cámbiate la Dafne, vamos abajo, anda abajo porque estamos haciendo grima. ¿Ya? Y me acuerdo, yo me acuerdo mirado esta malla y yo dije: ¿Cómo voy a poner esta malla? Se me va a ver todo el cuerpo. Minúscula, Claro, era una malla preciosa además. donde. Me acuerdo, me costó ese proceso. Me di cuenta de que me da vergüenza el Da cuerpo, vergüenza. Y vergüenza. bueno, gracias a Dios, ellas me ayudaron a desinhibirme en ese sentido, ¿ya? Y yo Perfecto. cuando llegué acá a Chile, yo estaba en el club y me cambiaba la ropa y la gente se tapaba para cambiarse la ropa. El cuerpo ya, para mí ya no era algo tabú. Exactamente. O sea, pero quienes me ayudaron fueron estas amigas mías que eran más libres. Pero yo me acuerdo cuando llegué con esa malla y habían hombres y mujeres, ¡uy, Dios mío! Era como que estuviera desnuda. Claro, era como, estoy mostrando mi cuerpo y el cuerpo no era bueno mostrarlo. Así que el cuerpo, cada vez más libre, yo diría, Cada vez más cada vez libre. más libre. Ahora yo creo que es interesante porque es conocer las dos cosas. Cuando uno, el cuerpo es como visto como malo, Sancionado, sí. y el cuerpo cuando es visto como, o sea, y además sagrado. Acá hay Sagrado. una parte muy linda que pongo lo del cuerpo. El cuerpo es divino, sagrado. Yo creo que eso como que no nos damos cuenta tu cuerpo es divino, merece respeto. Yo soy el único que permite a diario reconocer y aceptar en el otro la divinidad, en mí y en el otro. Eso, yo creo que es divino. Y eso implica, yo también he hecho mal uso de la comida. Yo vengo de una familia donde mi papá era bueno para las tortas, mi mamá no ordenaba, pero mi papá era bueno para las tortas, los dulces, los panes. Y esa era la manera a la hora del té, tortas se desaparecían, comíamos mucho. Entonces me ha costado, he tenido harto desorden en las comidas. Me ha costado darme cuenta que eso no me hace bien, tanto azúcar. Sí. Yo diría que de chiquitita me costó luchar con darme cuenta que el cuerpo, bueno, ahora, ha sido trabajando en la parte interna también, que uno como está más tranquila y al estar más tranquila,
no necesita, no, no hay tanta ansiedad. Exactamente. ¿No es cierto? Y usualmente uno come por ansiedad. Ajá. Fuera el mal hábito, también hay ansiedad ahí. Exactamente. La comida de repente tapa muchas cosas. ¿Ya? Así que ha sido como un proceso. Perfecto. Un proceso. De ir desaprendiendo estas claro, cosas, ¿no? Aprendiendo. Y de ir trabajando, yo diría, mi miedo, mi dolor, mi rabia, mi frustración y mi inseguridad. Ajá. Y eso como que he como conocido, tal vez siempre mi sueño era expandir mi saber maya, pero mi sueño era estar como tranquila. Ah, como en paz. En paz. Y yo diría que eso cada día más. Perfecto. Que eso es una bendición, o sea, no cambiaría esta edad por ni una otra. Okay. Por esa tranquilidad y esa alegría de despertar en la mañana con esa pasión, pero es una alegría en calma. En calma. Antes era una alegría más con revoluciones por sí. todas partes. Claro. Y eso yo creo que luego a las canas, ¿no es cierto? Las canas yo creo que no dan. Por eso que siento lo importante de la gente que hoy día no valora la edad. A la gente mayor, o sea, hemos pasado por más cosas, hemos caído más, hemos tenido. Hemos aprendido más humildad, yo creo, por todo lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguno? ¿Tú? Yo tuve dos cáncer. Ya. ¿Ya? Y el primero fue. El primero ¿te gustaría que te contara? Por supuesto. Ya. Dos cáncer. El primero yo era después del libro. Después de tu libro. Yo creo que fue un dolor muy grande ese. Dolor. Yo creo que fue un dolor muy grande, ¿ya? Y de repente voy a ¿cómo se llama? Al doctor, control, y me ves tú, bueno, ya. Estaba pensando, yo dije, bueno, lo voy a trabajar. Yo trabajaba en ese entonces varias cosas a través de la hipnosis. Yeah. De chiquitita tenía esa como, después te voy a contar en el curso hipnotizado a la gente. Tenía esa cosa como de ir a niveles como de tranquilidad. Y como que sentí que me lo habían puesto, ¿eh? Yeah. Estoy pensando, y que hay un, el segundo cáncer fue ese, yo creo, cuando pedí, estaba trabajando con gente con cáncer, fue el segundo, el primero okay. fue por el, yo diría el dolor de, el dolor de esta pérdida, que fue del como libro, una pérdida, de eso, una fue pérdida, como una pérdida, un duelo gigante. Pero me acuerdo que estuve 2 años sin hacer nada, ¿ya? Y se encapsuló, pero mi esposo me preguntaba todos los días, y cuando me dio miedo, cuando me hablaba de irresponsable, tú eres un irresponsable, qué sé yo, yo esquiaba. Ya. Me dijeron 2 años con cáncer sin atenderme. El doctor al principio llamaba a mi casa y le dije, por favor no me llame más, porque asusta a mi esposo. ¿Y qué cáncer tenía? Cáncer de mama. De mama. ¿Ya? Y me acuerdo que yo esquiaba y salía en uno, pero tenía mi mente totalmente en que me iba a hacer regio. Para que veas lo que hace la mente. Ajá. Porque el doctor me dijo, cuando fui, me dijo, usted se debería muerto. Le dije, sí, pero no me morí. Todavía me quieren acá. Además que yo tenía súper claro, siempre he tenido muy claro que yo vengo a hacer una cantidad de cosas, por lo tanto no estaban hechas las cosas. Había que hacerlas. Había que hacerlas. Perfecto. Entonces, el primer cáncer fue cuando tuve miedo, porque estuve 2 años donde, y así, esquiando, saliendo del agua, haciendo mucha fuerza, saliendo de un esquí, no es menor. Pero mi mente, y yo diría todo mi ser, estaba convencido de que eso me hacía regio. Súper. Entonces nunca me hizo mal. Para que el poder de la mente. Sí. Y te voy a contar algo con el poder de la mente, que fue muy interesante después. ¿Y cómo se llama? Bueno, cuando me dio miedo, ahí tuve que hacer algo. Okay. Y ahí yo creo que tal vez era necesario, ¿no es cierto? Pasé por todas las las quimios. Todos los procedimientos. Un año. Un año. Estoy pensando si estaba con mi empresa. Jorge encontró, mi esposo encontró, que también lo voy a decir porque es importante para la gente, había una terapia en Europa que se hacía para el mismo cáncer donde no se te caía el pelo. Ya. A mí nunca se me cayó el pelo. ¿Ya? Y cuando le preguntamos al doctor, dijo, ay, acá se hace la terapia americana. Mi esposo le dijo, ¿por qué no le proponen también a la gente hacer la otra terapia? Porque los beneficios son muchos para una mujer. Sí. ¿Ya? Así que yo creo que es importante eso para la gente que escucha, de saber que hay dos se llaman protocolos.
Perfecto. Después, hay un protocolo que no se te cae el pelo. Y yo seguía haciendo talleres, pues yo tenía una energía loca. Loca. Yo tenía mi empresa ya, tenía mi empresa. Así que el cáncer fue, yo me acuerdo de las quimios, fue un cáncer de un año, o sea, las quimios fueron muy fuertes. Yo hacía trabajo energético, ¿ya? Y mi energía, claro, yo creo que tal vez si antes era, pues sobre todo, ahora estaba en lo normal, en lo normal. Por lo tanto, seguía haciendo todas las cosas. Y ahí sentí el arte cada vez más. Ahí, después de terminar con todo lo que tenía pendiente de empresa, cerré mi empresa, era una tech, que era preciosa, ¿ah? Donde hacíamos todas las cosas con disfraces, qué sé yo. Pero ya como que era tiempo también de yo dedicarme al arte. Eso fue mi primer cáncer. Importante. Y en el segundo cáncer, mire qué interesante, el segundo cáncer yo estaba trabajando con gente con cáncer, haciendo canal, ¿no es cierto? Hay gente que se mejoró. Y yo iba a escribir un libro. Tenía ya el libro, tenía todo el libro. Y lo rompí después. Bueno, la cosa es que tenía el libro, tenía todo y pedí experiencias más próximas. Y me llegaron las experiencias más próximas. Tuve el cáncer yo. Pero fue interesante también, porque esta vez le dije a los doctores, ¿sabes qué? No, ahora me lo voy a sanar yo. Y me lo sané a través de canto. Ahí me echaron de, mira, yo te voy a contar, me echaron de todas las clases de canto, mis compañeros van a acordar. ¿Quién estaba desentonando? La Dafne. La monja me decía, fuera, usted fuera, 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 siempre fuera. Y cuando empecé a estudiar psicología, dije, ya, la que tiene que desarrollarse soy yo. Entonces ahí empecé, bueno, me encantaba la música, el baile, entonces hice el baile de todo tipo, o sea, hice de afro. Después la sevillana, me fui a sevillana, después hice todo lo que era belly dance, o sea, pasé por todos los Todos bailes. los bailes. Amé, amo eso, eso lo echo de menos. Bailo sola, bailo El sola, cuerpo con el me ritmo. encanta. Y yo diría que en esa misma época, cuando hice todo eso, como me encantaba cantar y no me atrevía a abrir la boca, fui a donde le a Inés Delano, que ella preparaba gente para el municipal. Y le dije, Imagínate. Inés, este es otro desafío. Es un desafío, yo me encanta cantar y no me atrevo, porque me han echado a todos los coros. Y ella era una persona, pero de una, era creativa, entretenida. Tú no sabes cómo lo gocé las clases con ella, no sé, se me pasaban, ¿me entiendes? Y ella me dijo, tú tienes un rango de acá a acá. Me dijo, ahora cómprate un piano, ya cuando terminamos, que te toquen y tú canta. Y así es como me mejoré. El segundo cáncer, cantando. Tengo toda mi vida cantada. Que Toda la algún vida día tiene que salir. Antes, después, cantaba. cuando salgan, tengo una colección de libros también que tiene que salir al mundo. Y después, yo creo que tiene que salir esto, porque esto me llegaban, estos cantos eran preciosos, era todo lo que, toda mi vida, lo que pasó, la tengo en canto. Encanto. Así que yo creo que también eso es algo que no me conocía esa parte, pero la gozaba. O Sin sea, la duda, gozaba. sin Y yo diría duda. que es importante que salga porque los cantos son preciosos. Así es. Le hice canto a mi mamá, a mi papá, trabajando, por supuesto, todo lo que tenía que Sí, trabajar con sí, cada uno de sí. ellos. Así que, al médico le dije, mira, no tengo radio contigo, sino que conmigo, porque no estoy siguiendo lo que yo quiero. En el primer cáncer no seguí lo que yo quería. Y apareció el miedo. Apareció el mío. Por eso que te digo, el mío es fatal, pero en el segundo lo tenía tan claro. Y me acuerdo que mi familia me tenía para Estados Unidos. Yo le dije, mira, no quiero que nadie me trate como una persona que tiene cáncer. Nadie. Nada. Y eso. Y me mejoré. O sea, fue fuerte con Jorge. Yo le dije, mira, Jorge, ¿me acompaña en esta? Porque esta es mi decisión. Y si me muero, pero es mi Es decisión. tu ¿Ya? decisión. Y además que yo no, la muerte en ese momento, sí trabajé con la muerte porque me tocó dos experiencias muy cercanas, pero yo sabía que venía a hacer otras cosas. Exactamente. Y tuve otras experiencias también de naufragar, pero toda la gente lloraba, pero yo sentía que yo decía, no lloren porque yo no me puedo morir, tengo que hacer cosas, todavía no Tengo había que escrito hacer el libro. cosas. Siempre sabía que tenía que hacer cosas. Qué Así potente. que eso fue, sí. Es como si las experiencias más intensas
en términos de pérdidas te hubieran llevado como a abrirte espacios creativos bien Bien inimaginables, ¿no? inimaginable, sí. Yo diría que, Sí. a ver, los recursos, yo siempre sentía que tantos recursos que uno tiene, por eso que me encanta mostrarle a la gente los recursos, porque nacemos con una mente, una imaginación, que en general la ocupamos, nos asusta la imaginación, en vez de ocuparla Ajá, para todo lo bien, para exactamente. todo. Yo diría que yo tuve experiencia de chiquitita también, media traumática con estas Freudlands que venían de la guerra, ¿ya? Y yo creo que he hecho mucho trabajo interno. Cuando Sí. empecé a estudiar psicología, dije, bueno, ¿cómo voy a ayudar a otros si no me, primero me tengo que ayudar yo, crecer yo? Exactamente. Entonces ahí empecé el trabajo con el cuerpo, la música, el canto y todos mis traumas, todas mis debilidades, muchas, que todavía sigo trabajando, pero cada vez más libertad, Con cada vez mucha tengo más más libertad. libertad, Y por sí. eso que yo diría en el arte, cuando hago una escultura que te voy a mostrar que es la sombra, Ya. es para ver nuestra sombra. O sea, por lo importante, yo creo que el ver nuestra sombra, esta es una escultura grande, grande, que todas mis esculturas nacen de pintura, ¿ya? Ya. Y te das cuenta que ahí estoy chiquitita y está la sombra. Es una escultura para. ¿Por qué? Y ahora estuvo expuesta en el GAM, ¿ya? Es como para mostrarle a la gente que nuestra sombra no hay que temerle, sino que cada vez que tomamos nuestra sombra, la observamos, la aceptamos, nuestro Es una, potencial va, se ¿me entiendes? Se expande. expande. Ajá. En general uno reprime y tenemos una sociedad que bueno, todo lo como que no acepta, Y sanciona lo no distinto. sanciona lo distinto y no acepta, yo diría, la vulnerabilidad. Exactamente. Cuando la vulnerabilidad es lo mejor. La Anita Moggiani escribe sobre esta nueva sensibilidad, que es preciosa. Ajá, sí. El aceptar, porque el ser sensible te muestra que estás vivo. Así es. La Anita Moggiani, una niña que me tocó conocer en esta ida a lo científico, ella muere, ella es una señora que es de la India. Y Ya. le tocó vivir todo ese mundo donde la obligaban a casarse y qué sé yo. Y ella también fue rebelde, o sea, nos hicimos muy amigas. Ella fue muy rebelde en su tiempo y tiene un cáncer. Okay. Y ella muere y vuelve. ¿Ya? Entonces anda haciendo talleres por diferentes partes del mundo contando, y que tenemos muchas cosas en común, contando que de esta otra dimensión le dicen que acá hay que vivir con alegría. Y mi primera escultura, Alegría, esta ¿Ya? acá, que es esta. Entonces yo siento, cuando nos conocimos, sentí que había tanta. Bueno, esta es mi primera escultura. Pero acá sale Susana, este es el árbol de la vida, como la energía femenina, Ya, masculina, perfecto, ¿ya? sí. Y sale esta aquí, Joy. Es como, cómo vivir la vida, cómo Exactamente. caminar, ¿me entiendes? Por la vida, que está nace de esta pintura, ¿ya? Cómo caminar por la vida en alegría, en celebración, en gratitud. En gratitud. En gratitud. Entonces, fue tan lindo cuando ella contaba su experiencia de haber ido a este otro plano y de haber vuelto, porque todavía tenía un mensaje que decir. Qué rico como que uno empieza a encontrar gente que estamos en lo mismo. Exactamente. Así que no era la única loca yo. No, Sí, qué porque ella habla potente. con los muertos también. Sí. Y ella hacía la meditación de ir a espacios muy profundos. Pero lo lindo cuando tú llegas a estos espacios profundos es que ahí donde experimenta cómo estamos todos unidos. Por eso que me encanta, las esculturas son una excusa para llevar a la gente a niveles más profundos en meditación y que sientan esa paz, que esa es nuestra esencia. Esa es nuestra Y esencia. sentir esa no forma donde estamos todos en este mundo unido. Exactamente. Como Así, las raíces que se sí. unen por Qué abajo, lindo ¿no? así. Es precioso, ¿no? Así. Mm. Mira que me lo hablaba todo, me lo hablaba todo. Sí, y Qué se nos fue la entretenido. hora. Sí, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Me lo Sí, hablaba todo. el Sorry, sorry, me lo tiempo. hablaba No, todo. no, no. Por favor. Terminemos esta preciosa entrevista con ¿qué significa para ti el tiempo? El tiempo. Estoy viendo ahí, me encanta ese. Yo creo que hay también, yo creo también es una ilusión, es como Una una ilusión. ilusión. Y me ha tocado hacer la prueba.
¿Ah? Ahora, de hecho, cuando uno está en algo concentrado, se te pasa el tiempo. No, no hay tiempo, no existe el tiempo. Así es. De repente, cuando he tenido que llegar a parte y estoy atrasada, yo me pongo en esta otra dimensión. Y he hecho la prueba en auto de acá a la playa. Ya. Qué curioso, ¿eh? Y de repente se te pasa así. O lo normal que ¿O es el cronológico? cronológico. Entonces, como es un tema que me apasiona, porque uno está viviendo ahí en diferentes momentos, o sea, en diferentes, como decirte, acá y acá, la persona tiene, ayer con los niños hice una gráfica y una persona que tenía muchas dimensiones y los niños me preguntaron, Nane, Nane, ¿por qué? ¿Por qué la persona está abierta? Y yo dije, increíble cómo hoy día eso y en la escultura aparece en todo, porque estamos En tantos planos en simultáneamente, tantos ¿no? planos simultáneamente. Entonces yo creo que hay, he buscado libros y personas que hablen del tema. Así que es un tema que me apasiona y yo siento que ahí solamente puedo decirte lo que he experimentado, que esto, que es interesante. Ahora yo hacía regresión a otras vidas, por lo tanto trabajé en mí eso, pues me llegaba la información, como te acuerdas cuando te digo que Sí. me llegaba la información, entonces lo trabajé conmigo y siento ahí que hay tanto, tanto, tanto que no sabes, que Tan yo no sé, por lo vasto. menos mucho, mucho, que es tan entretenido, Sí. pero Y y misterioso y vasto. misterioso, sí. Pero por eso el potencial, hay un potencial enorme, enorme por descubrir, yo creo. Dafne, infinitas gracias por esta preciosa Qué amorosa, Susana, entrevista. amorosa, lo he gozado, Ay, qué lo he hablado todo, buena. disculpa. Ojalá que haya servido, ojalá Sin duda, que. Pero yo sin me lo he duda. gozado y gracias por invitarme, ¿sí? Tan Gracias, amorosa. gracias por abrir este universo tan desconocido, pero tan conocido por tantos, ¿no? ¿No es cierto? Sí, Sí. y yo iría cada vez más. Y cada vez más. Y eso es lo precioso. Cada vez más se hace Se público, hace público, si pero la gente, la finalmente es. magia. La gente, cuando uno conversa con la gente, parece que te digo, la gente es preciosa. Sí, la gente es Preciosa. preciosa. Y qué lindo este programa que tienes para ¿Multiplica? mostrarle, claro, mostrarle a tu ¿Multiplica? gente. Sí, Sí. muy lindo. Así que gracias a ti. Gracias. Gracias.